Hola a todos en casa. Llegamos a Rusia, estoy en Vladivostok. Estoy tratando de recuperar el sueño porque volé a las 2 de la madrugada, así que estoy todavía así como medio pasado de vueltas. Atrás mío la costa pacífica de Rusia, único puerto libre que tiene acá en el Pacífico. Y desde acá vamos a comenzar el viaje en tren, el famoso Transiberiano. Vamos a viajar desde Vladivostok hacia Moscú y San Petersburgo. Vamos a tratar de tomarnos un tiempo prudencial para poder conocer varias ciudades de Siberia. Pasamos del idioma chino, que no entendíamos nada, menos las letras y peor el idioma. Ahora acá hay alfabeto cirílico, que más o menos un poco más amigable, pero hay que todavía acostumbrarse. Pero está divertido, el idioma también está divertido, perderse, pedir cosas. La gente está bañando, el clima está bueno, debe ser 20 y pico de grados, así que estoy en ojotas. Y nada, recorriendo un poco, que hay un mercado, es domingo hoy, así que nada, espero que anden muy bien y sigan viajando en una mochila.